Bienvenidos sean a las misiones de la semana 3. En esta semana vamos a tener que venir al Olimpo. O también podemos ir al inframundo. El chiste es que hay una misión que nos dice que tenemos que hacer 10 bajas en cualquiera de esas dos ubicaciones estando de día. Eso va a requerir bastantes partidas. Mira, estos tipos también cuentan para la misión de eliminar personas en el Olimpo o en el inframundo. Ay, amiguito, ¿qué esperabas? ¿Que no hiciera nada? Hay una misión la cual nos va a pedir que recojamos pociones de escudo. Tenemos que recoger un total de 10. Y si suelto los escudos y los vuelvo a agarrar. Sí cuenta. Podemos hacer eso bastante rápido, 10 veces, y con eso tendremos nuestra misión de recoger 10 escudos. Mira, hay una misión que nos va a pedir los escudos burbuja y nos va a decir que una vez que entremos a un escudo burbuja, rápidamente tenemos que hacer 150 puntos de daño a algún jugador. En este caso, a mí me faltaba poquito y como ven, tenemos la misión completada. Hay una misión la cual nos va a pedir que recojamos armas míticas, medallones o cosas que tengan que ver con los jefes. El chiste es que tenemos que recoger 3 cosas en una misma partida. El chiste de esto es que lo podemos hacer simplemente si eliminamos a un jefe. Ahí está, eliminamos a Zeus y nos va a soltar 3 cosas. En este caso, un rayito, su arma y un medallón. Tomando los 3, ya podremos tener la misión completada. Porque hay una misión que nos pide hacerle daño a 10 enemigos diferentes con armas míticas. Una vez que eliminamos a uno de los jefes, vamos a ver que vamos a tener un arma mítica. En ese caso, eliminamos a Zeus y nosotros tenemos el rifle tirador designado cazador a Zeus. El chiste de esto es que tenemos que impactar a 10 enemigos con armas míticas diferentes, o sea, personas diferentes. Y una vez que tengamos un arma, va a ser más fácil que ir con únicamente los rayos a partir hostias por todo el mundo. Mi amigo el Peter, lo maté yo. Ese perro está ahí metido. Mira, encontramos el cañón de mano. Ahora con el poderosísimo cañón de mano nos pide hacer 2 tiros a la cabeza. ¡Cabeza! Vientos, llevamos un tiro a la cabeza. ¡Sí! Hasta que me pusieron 2 bots enfrente pude hacer esa misión. No mames, qué difícil está encontrar este cañón de mano, para empezar. Terminamos todas las misiones, ahora sí.